En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en ese mágico momento nace un nuevo día. Es sábado 26 de diciembre del año de gracia de 2020. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado y estoy en Murcia, en el Levante español. Este es el programa número 4363 de La Voz Silenciosa en su 13.º año de vida. De lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Te ofrezco una hora de mi tiempo a cambio de lo que tú me quieras dar del tuyo. La Voz Silenciosa pretende ser tu paz y tu sosiego. Siéntate a la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo. No lo digo yo, y tampoco sé quién lo dijo, pero me gusta. Relatos, cuentos, comentarios, de todos se puede aprender siempre. Siempre. Momento comentario de La Voz Silenciosa. Paredes, de Iván Alatorre Orozco. Un hombre se ganaba la vida vendiendo fruta picada en las calles de la ciudad. Arrastraba un carro desde las 6 de la mañana y se instalaba a las afueras de escuelas y centros de trabajo, ofreciendo las piñas, jícamas, pepinos, sandías y mangos, como lo venía haciendo desde hacía casi un tercio de siglo. Solía tener días buenos en los que vendía con prontitud todas sus frutas, pero la mayoría de las veces se veía forzado a esperar bajo un incandescente sol de verano o un extremo frío de invierno, hasta vender lo más posible antes de que el sol se ocultara. Entonces el hombre empujaba su carro de metal y emprendía cabizbajo el retorno a casa. Llegó a la puerta de entrada de su domicilio, metió su mano derecha en uno de los bolsillos del pantalón para sacar las llaves, la introdujo en la cerradura y observó sus agrietadas manos dañadas por su constante exposición al agua con las que lavaba las frutas, así como las múltiples cortadas infringidas por él mismo debido al manejo del cuchillo. Respiró profundamente, accedió a la cocina, abrió el refrigerador, se sirvió un vaso con agua fría que bebió de un solo trago, derramó un poco de agua sobre su mugrienta camisa de manga larga a cuadros y buscó algo que comer que no estuviera en absoluto relacionado con la fruta. Tomó dos tortillas de maíz, las colocó en un plato, sacó un trozo de queso y los metió dentro del horno de microondas durante un minuto. Se sentó en el segundo escalón de la escalera y comió su no muy apetitosa cena. Las persianas de su habitación se movían debido a una corriente de aire que entraba por una ventana abierta. Zigzagueaban de un lado a otro emitiendo un sonido metálico al chocar unas con otras. Era ya de noche y los rayos de luz de la luna se filtraban reflejándose en cada recoveco de las cuatro paredes. Era esa la única habitación amueblada de la casa. Unas sábanas, almohadas y cobertor sucios cubrían el viejo colchón con un par de puntiagudos resortes salidos a los cuales envolvió con trozos de tela de una playera. Una silla de madera y un televisor completaban el escenario en donde él pernoctaba cada noche. Esa noche no lograba conciliar el sueño. Se movía de un lado al otro de la cama. Eran las 3 de la mañana y escuchó un sonido que venía de la cocina. Bajó descalzo con todo sigilo los 12 escalones, armado con un bate de béisbol para descubrir que dos enormes ratas roían ruidosamente la basura dentro del bote tirado en el suelo.
De un golpe certero en la cabeza logró matar a una de las ratas, desparramando sangre y entrañas sobre el piso, mientras que la otra aprovechó la puerta abierta del patio para apenas lograr escapar de la muerte. El hombre persiguió a la segunda rata lográndola acorralar en una esquina. La rata se paró amenazante en sus dos patas traseras, comenzó a chillar y en un arranque de supervivencia brincó hacia el hombre, se sujetó de la camisa y subió hasta su cuello logrando clavar sus dos afilados dientes en él. El hombre gritó despavorido, pero pudo reaccionar con un rápido movimiento de su mano derecha, sujetó con fuerza al roedor, lo desprendió de su cuello, lo azotó con rencor sobre el piso y lo remató al golpearlo con el bate. El hombre se encargó del desorden, se dirigió al baño, limpió su herida y se metió a la regadera. Al salir, se vistió con ropa limpia, se encaminó hacia su habitación y en el pasillo observó plasmadas varias huellas de pequeñas manos pintadas sobre la pared. Se detuvo en la recámara contigua al mirar dos columnas de rayas que marcaban la edad y estatura de dos niños, mientras una destartalada guitarra cubierta de polvo y con las cuerdas rotas parecía observarlo en el rincón más apartado. Cerró entonces con fuerza sus ojos, se recargó sobre la pared, sintió cómo sus cálidas lágrimas recorrían la superficie de sus mejillas y saboreó su esencia salada. La idea de tener que despertarse temprano a la mañana siguiente, arrastrar el tarro semioxidado, preparar la misma fruta picada y soportar la inclemencia de un medio ambiente que lo consumía, lo impulsó a dirigirse a la cocina con la intención de utilizar, por última ocasión, su afilado cuchillo. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. En un rincón de mi cueva lo hallé y siempre que miro dentro de él me sorprendo. Encuentro siempre cosas nuevas, noticias, riquezas, rarezas, curiosidades. Es el baúl sin fondo de la voz silenciosa. Y como sigo manteniendo que un mundo sin cultura es un mundo improductivo, cada día y en este momento de la voz silenciosa añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular para aprenderla o para recordarla. Definición de boquiabierto de la web definición.de. El adjetivo boquiabierto se utiliza para calificar a aquel cuya boca está abierta, indica el diccionario de la Real Academia Española en la primera acepción que menciona del concepto. La persona con la boca abierta, por lo tanto, está boquiabierta. Por ejemplo, para realizar la extracción de la muela necesito que permanezca boquiabierto durante varios minutos. O este otro, estoy boquiabierto porque si cierro la boca me duele la mandíbula. Y una más, es difícil hablar cuando tienes que permanecer boquiabierto. Es importante señalar que el uso del término boquiabierto en situaciones como las expuestas en el párrafo anterior no es muy común en el habla cotidiana, al menos no en todas las regiones de habla hispana. En muchos casos es normal recurrir a la frase con la boca abierta. Boquiabierto también se le dice al sujeto que queda sorprendido, atónito o estupefacto por algo. Ejemplo, el escote de la cantante dejó boquiabierto al presentador. O este otro, los espectadores quedaron boquiabiertos ante la maravillosa jugada del capitán del equipo. Y uno más, al descubrir que el anciano le había dejado una propina de $1,000, la camarera quedó boquiabierta. En este caso, la noción de boquiabierto está vinculada a la expresión que suele adoptar el rostro de un individuo cuando algo lo deja pasmado o sobrecogido. La persona que se sorprende de gran forma suele abrir la boca sin poder articular palabras. También abre mucho los ojos, como intentando convencerse de que aquello que está viendo es real. Supongamos que un hombre camina por una avenida de su ciudad cuando de pronto se cruza con una mujer desnuda.
Lo extraño de la situación hace que quede boquiabierto, sin lograr entender por qué la chica en cuestión está en la vía pública sin ropa. Si un jugador de fútbol le da un puñetazo en el rostro a un compañero de equipo, el público presente en el estadio también quedará boquiabierto ante esta escena irracional. Como puede apreciarse en los ejemplos anteriores, la variedad de situaciones que pueden dejarnos boquiabiertos es muy amplia, aunque existen muchas más, ya que cada persona tiene su propia sensibilidad, sus propios intereses, y esto hace que lo normal para alguien parezca raro para otros. Un detalle que no debemos dejar pasar es que no siempre nos quedamos boquiabiertos cuando se presenta ante nosotros una situación inesperada. Por el contrario, muchas veces vamos detrás de aquellas cosas que nos dejan atónitos porque nos generan mucho placer y deseamos volver a vivirlas. Por ejemplo, los amantes de los gráficos generados por ordenador siempre están al corriente de los últimos avances tecnológicos en tarjetas gráficas y programas de edición y animación en tres dimensiones, porque sienten la necesidad de ver algo mejor que su última película o su último videojuego favorito. Cada vez que se anuncia un título revolucionario, aunque lleguen a la noticia de forma voluntaria, no pueden contener su emoción, quedan boquiabiertos. Claro que también es posible reaccionar de esta forma cuando nos enfrentamos a una situación que nos sorprende por razones negativas, que nos afecta, nos hace daño porque no esperábamos tener que pasar por algo semejante. Algunas de las cuestiones que entran en este grupo son la traición, el engaño y las malas noticias. Veamos algunos ejemplos en los cuales se grafica este grupo de situaciones que pueden dejarnos con la boca abierta a la vez que decepcionados y tristes. Una persona que recibe una carta de despido sin motivo aparente después de haber trabajado en una empresa a lo largo de 2 décadas. Alguien que descubre que su pareja lo ha engañado durante varios años. A pesar de haberle pedido a un amigo que no contase un secreto, lo hace y este se vuelve público. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Mi paseo diario por los senderos de los poetas y los poemas me depara encontrar estos versos que comparto cada noche con vosotros. Momento poema de la voz silenciosa. Esta noche le he pedido a Sara Martínez que eligiera uno de los versos de su libro, de ese poemario que acaba de editar con mucho éxito, que se llama La rima de tus huellas. Y ella ha elegido este, que comparto con vosotros. Poema para quererte, de Sara Martínez. Te espero en el renglón torcido para abrazar la incertidumbre que encorva el camino de casa. Te abrazo en cada rima, en durmientes sueños despiertos para endulzar el suspiro que acaba. Te cuido en la comisura de la risa, entre quejidos que inundas mis ganas, escribiendo segundos infinitos en las hojas trazadas de tu espalda. Te busco en cada mañana despierta, abrazando la poesía noctámbula que se desliza entre los silencios con los besos ardientes de tu mirada. Buenos días, amigo mío. Buenos días, José. ¿Qué tal la cena de Nochebuena? A ver, le digo, te cuento. El año pasado estuvimos cenando Cristina y yo, mi hija y su marido y mis 3 nietos. ¿Y este año?, me dice. Pues Cristina y yo, mi hija y su marido y mis 3 nietos. Pues igual, ¿no? Pues eso digo. A mí no me ha hecho sentirme diferente a otros años. El drama está ahí, pero el amor de la familia también. Y ese es más importante. Está por encima de todo lo demás. Tienes razón, me dice.
Yo también he estado como el año pasado, conmigo mismo y yo. Y cuando tú apareces, los dos. Fantástico. Que no se pierda sobre todo el amor. Y agradecer a Dios cada día que estamos aquí. También, le digo, eso es muy necesario. Pues vamos a ver los jacarandás, que también es necesario. ¿Vamos? ¿Vamos? Sí, vamos. Un día como hoy, 26 de diciembre, pero en años anteriores, ocurrieron estas cosas. Son las efemérides de la web hechoshistóricos.es. Año 2004, un potentísimo terremoto de 9 grados de magnitud desgarra el suelo marino de la isla indonesia de Sumatra, provocando olas de hasta 10 metros de altura que surcan el Océano Índico a grandes velocidades y se estrellan contra las costas sin aviso previo en comunidades marítimas de una docena de países. La magnitud del desastre es descomunal. Al menos 230.000 personas pierden la vida y la onda de choque acorta el periodo de rotación del planeta unos 3 microsegundos. 1943. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, el crucero de batalla alemán Scharnhorst, al mando del vicealmirante Bey, que tiene órdenes de interceptar el convoy aliado JW-55B, que se dirige al puerto de Murmansk en el mar de Barents, se encuentra en este día con las fuerzas de protección y escolta aliada al mando del vicealmirante Burnett, compuesta por los cruceros HMS Belfast, Duke of York, Jamaica y Norfolk. Tras una dura persecución y un duro combate con los navíos y aviones de la Royal Navy, el buque alemán resulta hundido, sobreviviendo solo 36 de sus 1.839 tripulantes. ...1908, Jack Johnson se convierte en el primer afroamericano en ganar el título mundial de los pesos pesados de boxeo. 1884, mediante decreto el rey de España Alfonso XII... proclama que ha tomado el Río de Oro bajo su protección sobre la base de acuerdos concertados con los jefes de las tribus locales, al tiempo que el gobierno español comunica a todas las potencias extranjeras, según establece la Conferencia de Berlín y acta del mismo nombre, tener bajo su protectorado los territorios de la costa existentes entre el Cabo Bojador y el Cabo Blanco, es decir, lo que habitualmente se llama Sáhara Occidental. Expresada la conformidad, la ocupación quedará legalizada. Marruecos no opondrá ninguna objeción. 1863. El nuevo invento de la electricidad llega a Europa con el encendido de los faros costeros del Cabo de la Hève en Francia. 1805. Francia y Austria ponen fin a la Tercera Guerra de Coalición mediante la firma de un tratado de paz en Presburgo, Eslovaquia, como fruto de la derrota sufrida por los austríacos ante Napoleón Bonaparte en la batalla de Austerlitz. El tratado es netamente favorable a los intereses franceses. Supondrá el final del Sacro Imperio Romano. 1776. Durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos tiene lugar la Batalla de Trenton, una de las más importantes cuando los soldados independentistas, al mando de George Washington, atraviesan el río Delaware de madrugada y caen rápidamente sobre la ciudad que da nombre a la batalla, cogiendo casi completamente desprevenidas a las tropas de Hess, mercenarios alemanes contratados por los británicos. Los mercenarios oponen resistencia inicialmente, pero cuando se les corta la retirada se rinden. Los independentistas regresarán a Pensilvania con un millar de prisioneros y grandes cantidades de armamento y provisiones. Esta victoria dará nuevos bríos a las tropas de Washington, que conseguirán otro importante triunfo en la batalla de Princeton el 3 de enero de 1777, provocando finalmente la retirada de los británicos de los territorios de Nueva Jersey. ¿Y quiénes celebran hoy su santo? Pues Esteban, Abundancia, Adelardo, Conmán, Teodoro, Cristina, Zenón, Arquelao, Marino, Constantino, Dionisio y Zósimo.
Efemérides de nacimientos. 1893. Nace en Shaoshan, Hunan, China, Mao Zedong, que será estadista chino, presidente del Partido Comunista de China, principal fundador de la República Popular China y máximo dirigente desde su creación en 1949 hasta su fallecimiento en 1976. 1791. En el condado de Devonshire, en la localidad de Thames Moon, en Gran Bretaña, nace Charles Babbage, matemático inglés y científico de la computación. En 1833 completará su máquina diferencial para calcular logaritmos e imprimirlos y formulará los fundamentos teóricos de cualquier autómata de cálculo. Posteriormente se volcará en el proyecto de creación de una máquina analítica capaz de realizar cualquier secuencia de instrucciones aritméticas, por lo que se la considerará como la primera máquina programable de la historia. Efemérides de obituarios. 1985. Es brutalmente asesinada en su vivienda de Ruhengeri, Ruanda, la zoóloga, conservacionista, defensora de los gorilas y ecologista americana Diane Fossey, autora del libro 13 años con los gorilas de montaña, más conocido como Gorilas en la niebla, por sus denuncias contra los cazadores furtivos de gorilas de montaña. El crimen continúa sin ser esclarecido. 1972. Fallece en Kansas City, Estados Unidos, Harry S. Truman, 33º presidente de los Estados Unidos en 1945 a la muerte de Franklin Delano Roosevelt. Resultó reelegido para un segundo mandato hasta 1953. Su presidencia fue abundante en acontecimientos históricos: final de la Segunda Guerra Mundial, bombardeo con las únicas bombas atómicas lanzadas contra la población en la historia, inicio de la Guerra Fría, fundación de la ONU, Guerra de Corea. Fue un presidente muy popular. Y en 1890 fallece en Nápoles, Italia, el arqueólogo alemán descubridor de las ciudades de Troya y Micenas, Heinrich Schliemann. De la mano del libro de los sucesos de Isaac Asimov, vamos a ir descubriendo cosas sorprendentes. Muy, muy, pero que muy sorprendentes. Sistema Solar, cuarta y última entrega. La Tierra y la Luna giran una alrededor de la otra. El centro de gravedad alrededor del cual giran ambas está localizado a 1690 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. El centro de la Tierra hace un pequeño círculo alrededor de ese centro de gravedad cada 27,3 días. El centro de gravedad permanece siempre en línea recta entre el centro de la Luna y el centro de la Tierra. El giro de la Tierra alrededor del centro de gravedad es un tercer movimiento, además del giro alrededor de su eje, rotación, y de su giro alrededor del Sol, traslación. El Monte Olimpo de Marte, Nix Olímpica, que tiene más de 428 kilómetros de circunferencia en su base, es dos veces más ancho que el más grande volcán de la Tierra, el que forma la isla de Hawái. La cima de la parte superior del cráter del Monte Olimpo tiene más de 64 kilómetros de circunferencia. Un sistema de cañones marcianos hace parecer pequeña cualquier cosa en la Tierra. Se extiende a través de una distancia igual a toda la anchura de los Estados Unidos. Los cañones son más de cuatro veces más profundos que el Gran Cañón y tienen más de seis veces su anchura. La Gran Mancha Roja de Júpiter tiene 40.225 kilómetros de anchura. La mancha puede ser el vórtice de un huracán que ha estado girando cuando menos durante 20 siglos. Urano estuvo a punto de ser llamado Herschel debido a que este fue descubierto en 1781 por el astrónomo inglés nacido en Alemania Friedrich Wilhelm Herschel. La propuesta fue rechazada al decidirse que los planetas no tendrían nombres de personas. Herschel dejó el Friedrich y cambió el Wilhelm por William, Guillermo, después de adoptar la nacionalidad inglesa.
En toda la historia del sistema solar pueden haberse perdido o destruido unos 30.000 millones de cometas. Eso llega apenas al 30% del número que se estima existen aún. Júpiter es 2 veces y media más grande que el resto de los planetas, satélites, asteroides y cometas de nuestro sistema solar juntos. Las colas de los cometas generalmente apuntan en dirección contraria al Sol, ya sea que el cometa se aproxime o se aleje del Sol. Pequeñas partículas de polvo envuelven al cometa. Estas son arrastradas por el viento solar hasta formar una larga cola. Dicho viento está formado por partículas subatómicas que se alejan velozmente del Sol a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Aunque Marte, cuando se encuentra más cerca de la Tierra, está a solo 55,674 millones de kilómetros de distancia en línea recta, cada una de las naves espaciales Viking debería viajar 700,776 millones de kilómetros en una órbita elíptica para lograr un aterrizaje dirigido en el planeta rojo. Si imaginamos que todo el sistema solar redujera su tamaño hasta el punto que cupiera en la isla de Manhattan, el Sol tendría solo 30,5 centímetros de anchura. En la misma escala, la estrella más cercana, Alfa Centauro, estaría a 8.849,5 kilómetros de Manhattan, esto es, en Jerusalén. Cada 584 días, Venus pasa entre la Tierra y el Sol. En ese intervalo, Venus gira exactamente 5 veces sobre su eje. Esto quiere decir que cada vez que Venus pasa entre la Tierra y el Sol, presenta la misma cara a la Tierra. Los astrónomos no logran explicar por qué sucede esto. O la gravedad de la Tierra produce un efecto determinado en el distante Venus, lo cual no parece lógico, o es una pura coincidencia, lo cual también parece ilógico. Se estima que por lo menos 1 millón de meteoros han chocado contra la superficie de la Tierra, lo cual solo representa un 25% de la superficie de nuestro planeta. La huella de más del 99% de los cráteres formados se ha desvanecido o borrado por los efectos del viento, del agua o de los seres vivos. La solitaria luna de Plutón, descubierta en 1978 por los astrónomos del Observatorio Naval de los Estados Unidos, aparentemente solo está a 19.308 kilómetros de distancia de la superficie del planeta y en una órbita sincrónica. Un observador en Plutón vería siempre la luna en el mismo lugar del firmamento y un observador en el lado opuesto del planeta no podría ver la luna en absoluto. Se han detectado 39 lunas en total alrededor de 7 planetas. Venus y Mercurio parece que no tienen satélite. Al descubrir la luna de Plutón, los astrónomos se dieron cuenta que el mismo Plutón era mucho más pequeño y más ligero de lo que se había pensado. Tiene 1/8 del peso de la única luna de la Tierra y, por tanto, no es lo bastante pesado como para ejercer la suficiente atracción gravitacional sobre sus vecinos, Urano y Neptuno, como para provocar irregularidades en sus movimientos ya observados. Se cree que hay algo más, uno o más objetos masivos, tal vez, posiblemente un nuevo planeta, que debe estar más allá de la órbita de Plutón y que puede producir las perturbaciones de las órbitas de los planetas más lejanos. Si un hombre fuera en bicicleta por la Luna, podría durante algún tiempo conservarse en la estrella frontera que existe entre la noche y el día, cuya velocidad máxima es de 16,09 km por hora. En la Tierra, en el Ecuador, la frontera entre la noche y día se mueve a 1609 km por hora. Una estrella neutrónica está formada por materia tan comprimida que las partículas subatómicas, principalmente neutrones, se encuentran en contacto real. Si se comprimiera el Sol hasta llegar a formar una estrella neutrónica, sería como de 12,872 kilómetros de ancho en vez de 1.392.428,6 kilómetros. Un objeto de 453 gramos depositado en la superficie de una estrella neutrónica pesaría 9.071.200.000 kilogramos. Ninguna historia de ciencia ficción, ni siquiera una de las mías, hablaba de cráteres en Marte antes de su descubrimiento, decía Isaac Asimov. En la superficie de Marte hay como 4 veces más cráteres que en nuestra Luna.
Miríadas de pequeños meteoros cayeron en la población francesa de L'Aigle el 26 de abril de 1803, convenciendo así, finalmente, a los incrédulos tomases de la Académie des Sciences francés y a los astrónomos de todas partes que los relatos de piedras del cielo eran más que simples supersticiones medievales y cuentos de viejas. En otras palabras, había que estudiarlas seriamente. Klaus Römer luchaba con un acertijo en 1675. Los satélites de Júpiter parecían moverse alrededor de su planeta en periodos de tiempo irregulares. Al tratar de resolver el problema, el astrónomo danés encontró que tenía que suponer que la luz viajaba a una velocidad infinita y al hacerlo así fue el primero que estudió la velocidad de la luz. La velocidad del sonido, la cual solo es una millonésima parte de la de la luz, no se averiguó sino hasta después de otros 63 años. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. El año de Don Camilo, de Giovanni Guareschi. Verano. Noche de junio. Tras remontar la cortina negra de los álamos, la luna había cruzado el río, dejando en el agua una estela de destellos dorados, y ahora se levantaba lentamente en el límpido cielo. Ascendía sin prisas porque tenía que contar uno por uno los montoncitos de gavillas de mieses esparcidos en los campos recién segados, y tenía que marcar cada montón con su pincelada de sombra negra. Durante la ventana del cuarto de estar que daba al huerto, Don Camilo contemplaba el espectáculo que desde el punto de vista de dirección e interpretación era impecable aquel año, aunque le producía una cierta morriña porque, así como antaño el trigo lo significaba todo, ahora significaba bien poco o casi nada. Reducir el cultivo de cereales, cambiar de cultivo. La economía nacional estaba descompensada por la excesiva producción de cereales. Había demasiados excedentes. Esto es lo que ponían los periódicos y lo que explicaban los oradores en los mitines. Pero los viejos lugareños de la Tierra Baja, que se habían afanado durante 30 años para aumentar la producción de trigo de 8 a 15 y hasta 20 quintales por fanega, se negaban a creer a los técnicos y a los políticos y seguían testarudos sembrando trigo. Hierba en lugar de trigo. Carne en lugar de trigo. Saquen a los animales de los establos insanos y que dan tanto trabajo. Dejen de cultivar maíz. Reduzcan el cultivo de tomates. Reduzcan las acelgas. Saquen los olmos y los álamos de sus hileras. Arranquen las cepas. Acepten las máquinas. Tenemos demasiado vino. Tenemos demasiado azúcar. Tenemos demasiado concentrado de tomate. Tenemos demasiado queso. Tenemos demasiados cerdos. O más bien tenemos pocos cerdos, pero tenemos demasiada mantequilla hasta el momento en que dejemos de tener poca mantequilla. El mercado exterior tiene demanda de fruta y hortalizas de calidad. Más que calidad, la mercancía ha de tener buena presentación. Supriman los corrales de gallinas y críen las aves en batería. Utilicen los piensos compuestos, los forrajes, los abonos químicos, los deserbicidas, los desinfectantes. Envenenen la tierra y la planta. Corten los setos. Los chopos van bien porque si esperan 10 años y luego venden los chopos, al echar cuentas verán que en lugar de 10 veces 10.000, cada fanega les habrá reportado 10 veces 80 o 90.000. Los viejos lugareños de la Tierra Baja no tenían tiempo para esperar 10 años y estaban acostumbrados a echar cuentas cada año a la liquidación de la leche y por eso insistían en sembrar trigo. Y algunos más viejos y testarudos aún sembraban maíz y plantaban todavía garbanzos en medio del maíz.
Don Camilo, al pensar en los garbanzos, se acordó de los días ya lejanos de su infancia y le vino el gusto del sabor acídulo de la pela de los garbanzos y en las manos y en las mejillas la rústica caricia de las plantitas aún tiernas, recién arrancadas de la tierra árida y agrietada de los maizales. Con el recuerdo de las endrinas recién cogidas entre verdes y negro azuladas, se le hizo la boca agua. Suspiró, cerró la ventana y encendió la luz. A pesar de la oscuridad, había entrado en la salita de estar un maldito mosquito gigante. Se acordó de cuando su padre, antes de irse a la cama, en las noches de verano, inspeccionaba la pared blanqueada con cal del cuarto de los chiquillos, centímetro a centímetro, a la luz de la vela. Los mosquitos gigantes o las típulas son infernales y estúpidos a la vez. No podréis capturarlos jamás empleando la fuerza, y sí, después de haberos dado manotazos en la frente, en las mejillas o en el cuello 2000 veces, conseguís darle a uno de esos mosquitos gigantes o típulas, hay que creer casi en un milagro. El sistema consiste en cogerlos por la espalda, por detrás. Cuando se posan en la pared, hay que acercarse cuidadosamente para poner la llama detrás suya. En cuanto sienten el calor, dan un salto hacia atrás y se queman. El sistema funciona como si esos mosquitos fueran absorbidos por la llama. Quizás es así, porque por una cuestión técnica, solo pueden efectuar un determinado tipo de despegue. Lo cierto es que si se les coge justo de espalda por detrás, es cuando se los atrapa. Don Camilo no tenía sueño aquella noche, por lo que sentándose delante de la chimenea apagada, se puso a repasar el periódico. Siguió así durante media hora hasta que de repente prestó atención. Full gruñía, un gruñido bajito, casi un lamento. Don Camilo apagó la luz, salió de la salita y caminando despacio y cautelosamente atravesó el zaguán hasta llegar a la puerta que daba al patinillo del horno y ahí se paró. Se había deslizado como una sombra, pero aún así Full le oyó y gruñó algo más fuerte y lamentoso. Luego con la pata rascó la puerta. Full era un perro como es debido y ni aun apuntándole en la nuca con una metralleta consentiría entenderle una trampa a su amo. Don Camilo no vaciló ni por un momento. Giró la manecilla del interruptor de la luz y entreabrió la hoja de la puerta. El perro estaba solo, pero no entró. Se paró en el quicio, ladró quedamente. Luego le dio la espalda a Don Camilo y se dirigió hacia la entrada de la leñera. Al llegar al centro del patinillo se paró, se volvió y entonces Don Camilo salió y lo siguió. Full le llevó hasta la puerta de la leñera y gruñó. Don Camilo encendió la linterna y abrió la puerta de par en par. La luz de la linterna hizo brillar algo en un rincón del cuarto y tal como vio inmediatamente después, se trataba de dos ojos anegados en lágrimas. ¿Qué haces aquí a estas horas?, gritó Don Camilo. Full intentó explicar la situación, pero al ver que Don Camilo avanzaba amenazador hacia el poseedor de los ojos anegados en lágrimas, de un salto se plantó en el rincón y poniéndose de cara gruñó enseñando los dientes a Don Camilo. Si se comportaba así con el amo, Full debería de tener sus buenas razones, y por eso Don Camilo cesó su marcha. «Está bien», refunfuñó. «Sígueme, hablaremos en casa». La explicación tuvo lugar en el cuarto de estar, en presencia de Full. El portador de los ojos llorosos tenía exactamente 10 años, 6 meses y 2 días. Y Don Camilo lo recordaba perfectamente y no por haber bautizado a él a aquel trasto, sino porque se había tratado de un bautismo totalmente excepcional. «Deja de llorar y habla», intimidó Don Camilo al chiquillo. «¿Qué ha pasado?». «La semana pasada», balbuceó el crío cabizbajo, «pasé el examen de ingreso de bachillerato en la ciudad. Esta mañana he ido a buscar el resultado». El infeliz rompió a sollozar. Full miró hacia arriba a Don Camilo y gruñó enseñándole los dientes. Don Camilo saltó. «¡Tú!», gritó volviéndose a Full. «En lugar de montar tanto teatro, tenías que haber cumplido con tu deber impidiendo que entrara en la leñera». «Yo soy un perro, pero no tan perro como para echar a un amigo que viene a pedir auxilio en un momento difícil», respondió Full a su manera. «No se puede dar con la puerta en las narices a un niño». «Eso no es un niño», explicó Don Camilo. «Es el hijo del alcalde, y yo no quiero problemas con aquel desgraciado». «Si lo aceptase en la iglesia para bautizarlo, bien lo podrás aceptar tú en tu casa ahora que está bautizado», determinó Full con rígida lógica canina.
El chiquillo se había calmado un poco y don Camilo prosiguió el interrogatorio. Has ido a buscar el resultado del examen. Te has ido con el coche de línea esta mañana. ¿Por qué no has vuelto a mediodía? He vuelto a pie, susurró el muchacho. Hace media hora que he llegado y me he venido aquí. ¿Y por qué precisamente aquí y no a otra parte? Quería entrar en la iglesia, pero estaba cerrada. No faltaría más, voceó don Camilo. La iglesia no es ningún hotel. Pero, ¿no era más sencillo haberte ido a casa en lugar de venir aquí? No podía, contestó el chiquillo volviendo a ponerse a llorar desesperado. Me han suspendido en lengua y en historia. Full miró interrogativo a don Camilo. ¿Es grave? Susurró. ¿Qué va a ser grave? Arguyó perdiendo la paciencia don Camilo. Solo le han catetado dos asignaturas que tendría que repetir en octubre. Por otra parte, el niño debía de tener un hambre tremenda si había salido de su casa a las 7 de la mañana. Don Camilo se fue a husmear en el aparador y sacó pan, queso y un trozo de salchichón y lo puso delante del infeliz. Come y olvídate de todo, le dijo. El gesto generoso de don Camilo le gustó mucho a Full, que se puso a ladrar alegremente y acompañó moralmente al amigo, ayudándole a deshacerse de la piel del salchichón y de la corteza del queso. También recibió el niño medio vaso de vino, que le animó un poco. No sé qué tienen en el coco estos chicos de hoy día, exclamó don Camilo cuando el infeliz hubo recobrado su color natural. Se presentan a un examen dificilísimo como es el de ingreso de bachillerato. Salen magníficamente teniendo que repetir solo dos pequeños exámenes en octubre y en lugar de dar saltos de alegría, arman una tragedia. Ahora deja de hacer el mochales y vete a casa. No puedo, gritó angustiado el chico. ¿Por qué? Mi papá, tu padre, por más alcalde y jefe de los comunistas que sea, bien tendrá algo de razonamiento. El chiquillo meneó la cabeza. Mi papá ha dicho siempre que el hijo del primer ciudadano tiene que ser el primero de los colegiales. En cambio, ahí está la equivocación, voceó don Camilo. Tú no eres el hijo del primer ciudadano, sino del primer imbécil del ayuntamiento, y eso lo explica todo. De todos modos, cálmate. Métete en la cama, en el primer cuartito de la izquierda lo encontrarás todo dispuesto. Mañana por la mañana ya iré yo a hablar con tu padre. El niño se puso en marcha. Full le siguió, y al llegar a la puerta del zaguán se paró y se volvió. Sí, masculló don Camilo, ya te he entendido. En consideración del caso excepcional, tú también puedes subir. Eran ya casi las 11 de la noche y don Camilo, tras sacar los restos de comida y ordenar el cuarto de estar, decidió irse a dormir. Pero no pudo, porque alguien llamó a la puerta. Naturalmente era Pepone. Pepone estaba sombrío. Señor cura, espero que en un momento como este consiga olvidar sus tendencias políticas y recordar que es un cura. ¿De qué clase de momento se trata? Se informó don Camilo encendiendo un medio toscano. Mi hijo pequeño falta de casa desde las 6 de la mañana. He visto cómo subía al coche de línea y después no se ha vuelto a saber nada de él. Hemos buscado como locos por todas partes y ya no sabemos dónde recurrir. Don Camilo se encogió de hombros. ¿Se ha ido con el autobús que va a la ciudad? Sí, le han visto apearse en la ciudad. ¿No había ido los días pasados a presentarse al examen de ingreso de bachillerato? Sí. Entonces es fácil de imaginar lo que ha pasado, explicó con descarada indiferencia don Camilo. Habrá ido a buscar las notas del examen y como es hijo de un cabezón lleno de serrín, le habrán suspendido y tal como se les continuamente en la prensa, se habrá escapado a cualquier sitio. Esto pasa cuando los niños tienen un padre violento que los aterroriza. Pepone pegó un salto. ¿Aterrorizarlo yo? Si jamás le he reñido, gritó exasperado. Ah, ¿no? ¿Y eso del hijo del primer ciudadano que tiene que ser el primer escolar del municipio? Pepone se puso lívido. Yo, balbuceó, le decía eso, en parte en broma y en parte para estimularle. Los niños no entienden las chanzas, determinó don Camilo abriendo los brazos. Hay que ir con cuidado con las palabras. Al hablar con su hijo, un padre que tenga la desgracia de ser comunista tiene que sustraer por un momento su cerebro del fregado del partido e intentar razonar como un ser normal. Pero ya es demasiado tarde. Hasta podría ser que el pobrecillo se haya lanzado al po o al tren. Pepone se desplomó en la otomana. Don Camilo temió por un momento haber exagerado demasiado. También podría ser, continuó apresuradamente, que esté en el pueblo, escondido en casa de alguien. ¿Dónde? Gritó Pepone. ¿Dónde? Si he hecho buscar en todas las casas del pueblo, una por una. Padre, ¿por qué en lugar de atormentarme no me ayuda a buscarlo? Por la razón sencilla de que ya lo he encontrado, explicó don Camilo. Padre, deme algo de beber que estoy sin aliento.
resolló Pepone. Don Camilo le alargó vergonzosamente la jarra de agua que había en la mesa. No, volvió a resollar Pepone, algo de beber. Don Camilo se levantó a regañadientes y se fue al aparador. No entiendo, protestó, por qué tengo que gastar una botella de mi último lambrusco por el hecho de que el hijo de un condenado comunista tenga que volver a presentarse para repetir en octubre. ¿Repetir? ¿No suspendido? Se informó. Repetir el examen de una asignatura en octubre. ¿Cuántas asignaturas? Dos. ¿Importantes? No. Italiano, que no le sirve para nada porque es hijo de uno de los que trabaja para los rusos. Historia, que aún le sirve menos porque es hijo de uno que, por ser comunista, se fabrica la historia según las directrices del partido. Pepone no tenía ganas de entrar en polémicas. Este de esperar que no se lo tome a la tremenda, dijo. No quisiera que no levantara cabeza de los libros y que enfermara. Ya me encargaré yo de convencerle que se tome las cosas con calma, le tranquilizó don Camilo. Que Dios me proteja, comentó Pepone. Ya lo ha hecho, afirmó categórico don Camilo. Y don Camilo le dejó marchar y vio que se perdía entre los campos. Y hasta aquí el programa de hoy. Se acabó, se nos fue el tiempo. Ya sabéis, es una hora, 60 minutos. Comenzamos a las 12 en punto de la noche, en la hora bruja, en la hora mágica. Y a la una hemos de acabar, pero antes hay que despedirse. Como es lógico, mis amigos, los gnomos, brujas, fantasmas y licántropos ya están trabajando. Como ellos no han celebrado la Navidad, dicen que lo echaban de menos, que no hacer programa ayer, que a ellos les viene un poquitín grande. Bueno, pues también hay que descansar de vez en cuando. Empiezan a preparar ese programa que saldrá, si Dios lo permite, a las 12 en punto de la noche, como cada día, de lunes a domingo, en esta cueva de la voz silenciosa. Música, palabras, buenos sentimientos, todo eso para acompañaros en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Si queréis acudir a esa cita, ya sabéis que encontraréis la puerta abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Y mi deseo es el mismo de siempre, que a pesar de todo y de todos, seáis felices. Buenas noches y hasta mañana. Que descanséis.